Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hoy estén muy bien. Hoy voy a enseñarles estos nuevos muñequitos que se llaman Delectables. Son unos heladitos de personajes de Disney que tienen como los dibujitos más o menos y la decoración que los representa. Este es el de Bujos, el de Cenicienta. Y también se pueden desarmar. Por ejemplo, acá tengo este y le sacas este muñequito de acá. Después le sacas este que es como el sabor, esta otra parte y la base. Y dice el nombre de ese personaje. Acá se puede ver que es Pascal. Y lo podés rearmar. Y también está este que es como el carro de helados, que tiene acá la sombrilla, esto con las ruedas para que se pueda ir y venir, y vos abrís esto acá y podés meter los helados. Por ejemplo, yo acá meto este que es de Dumbo y lo puedo guardar acá, y también puedo meter este que es de Minnie, puedes meter diferentes. Bueno, ahora les voy a enseñar estos dos que fueron los primeros de Mickey y Minnie. De los primeros dibujitos. Este es el de Mickey de la locomotora. Acá se puede ver que dice como el nombre. Entonces, acá está el sombrerito. Acá hay como una bocha así de lado. Y acá está la base. Bueno, acá tengo muchas piezas de diferentes para poder armar. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar esta base del de Rapunzel. Voy a sacar también esta que tiene brillitos. Esta que creo que es de naranja. Y esta que también me parece que es de Elsa. Entonces, ahora ya la voy a armar. Le pongo acá esta parte, la bocha de helado que tiene un poquito de brillos, y la parte de arriba que tiene como una mariposita. Ahora voy a volver a armar el de Mickey y el de Minnie. Acá tengo la base y le voy a poner esta parte, ahora la bocha de helado, lo que es como la cabeza más o menos, y el sombrerito. Entonces lo voy a poner acá con esto. Ahora voy a armar el de Minnie. La bocha de helado. Y la florcita. Ahora les voy a enseñar en los diferentes sets que pueden venir algunos de estos. Por ejemplo, en este es como el set de Rapunzel. Por ejemplo, acá tenemos a Maximus y este es el heladito de Maximus, que es el que les mostré antes. También está el de Eugene, que acá no está. Está el de Pascal, que es este de acá, y también está el de Rapunzel. Y acá del otro lado dice que se puede hacer de diferentes tamaños, como máximo hasta 6 más o menos, y también hay de diferentes películas. Acá se puede ver como algunas de las princesas, de Cenicienta, de Bujos, de la Damadrina. Acá este es el set que recién les enseñé, que está de Rapunzel, Pascal y todo eso. Y todos así de diferentes películas. Otro de los sets que viene es este, que ya les enseñé acá. Es el carrito con una cuchara para poner todo y jugar a que lo servís. Con esta pizarrita que está acá, que vos podés elegir tu gusto de helado y lo pegas. Entonces es como tu propia tienda de helados. Y acá están los de Mickey y Minnie, que son estos dos que les enseñé acá. Y lo bueno es que son coleccionables
Y en estas bolsitas son sorpresas. Por ejemplo, esta es la primera serie. Y acá te pueden venir algunos como de Aurora y de La Bella. Y esta es la segunda serie. Y acá hay otras, como por ejemplo el de Jazmín y el de Rapunzel. Bueno, vamos a abrir. Creo que primero voy a empezar con este de la primera serie. Y me encanta que la bolsita también tiene más o menos la forma de tela. Y nos salió este, que me voy a fijar quién es en la lista de colección, que está acá adentro, en la bolsita, que tiene en todos los diferentes helados de las diferentes películas. Y voy a buscar dónde está el que nos tocó. Como pueden ver, está así súper lindo, tiene todo el helado, con parece que unas alas, así que tal vez que es un hada. Así que voy a buscar quién es. Y acá ya lo encontré, es el de Tinkerbell y es el número 8 de toda la colección. Y ahí está 28, así que hay un montón para coleccionar. Me encanta porque las alas tienen brillitos y esta parte de arriba también. Ok, ahora lo vamos a desarmar para ver cómo es desarmado. Acá le saqué esta parte de arriba que es muy chiquitita y me encanta porque tiene brillos. Acá también tiene esta que es violeta y tiene las alitas de Tinkerbell. Esta parte que es amarilla y tiene un poquito de crema en los costados. Y el vasito que acá se puede ver que dice Tinkerbell. Y abajo dice que es el número 8. Ahora voy a correr todo esto porque les voy a enseñar este set que es todavía más grande. Ahora voy a enseñarles este set que está un poquito más grande y lo podemos usar para jugar con estos heladitos. Bueno, vamos a ver con qué viene. Primero que todo, acá está la lista de colección que vamos a ver después. Acá también vino con esta bolsita. Que miren, acá vinieron dos piezas sorpresa. Así que está súper lindo porque también te viene con dos piezas sorpresas aparte. Bueno, las vamos a dejar acá. También vino con esto que es como una bandejita para poner todos los helados y venderlos. Y acá tiene las caritas de Mickey y corazones. Acá dice Delectables. Y acá tiene un heladito. También vino acá con esto que es como para ponerles crema a los helados, es como para jugar. Por ejemplo, yo tengo acá el de campanita que abrimos antes y aprieto así, me puedo imaginar que le estoy poniendo crema. Acá también tenemos una cucharita, que por ejemplo acá tenemos esto y lo ponemos así y tenemos un heladito y se lo ponemos así encima más o menos. Bueno, vamos a sacar todas las piezas de los heladitos. Primero que todo está esto que parece ser como una manzana mordida, así que lo voy a dejar acá. Esta parte que es amarilla con marrón y un marrón un poquito más oscuro. Esta que tiene como un poquito de blanco y un blanco todavía más clarito, que es como si tuviera la crema. Y la base que es turquesa y dice Pocahontas. Y también acá viene como con dos sabores de helado más. Este que es rosa con amarillo. Y este que también es rojo con naranja medio amarillento más o menos. Bueno, ahora podemos formar el helado.
Y le podemos poner también estos que vinieron. Así que, a ver, primero que todo vamos a separar así la base. Entonces acá tengo la cucharita preparada. Y no sé, ahora por abajo quiero empezar poniéndole esta parte. Entonces la tengo que poner así, lo hago así, y es como que la pongo. Entonces con la cucharita puedes hacer así miles de cosas. Voy a agregar este, que creo que es como de crema del cielo, con este de naranja. También, ahora por ejemplo, yo le quiero agregar este que vimos antes. Y ahora por último vamos a agregarle la manzanita. Bueno, esto es todo lo que pudimos ver en este video. Ojalá que les haya gustado mucho. ¡Chao!